Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo directo de Spider-Man 2. Vamos a ver. Gracias. Quizá Felicia lo escuche a él. ¿Estás preocupado por ella? Ya, pero también me preocupa Miles. Tiene demasiado jaleo. El Insti, Lee, los nuevos poderes. Tú le ayudarás. Y yo también. Solo espero que Felicia no se lo ponga demasiado difícil. Tranquilo, ya le he dicho que no se fíe de ella. Le dirá lo de los cazadores y se asegurará de que se marche de la ciudad. Gracias, MJ. ¿Alguien ha visto mi camión? ¡Su destino es la fila! ¡Rápido, abajo! Hay una ambulancia por aquí. Puedo llevarte con ella. Dios bendito. Gracias. ¡Ya casi estamos! Hola, ¿qué tal? Pues ya estaría. Dejo lo demás a los profesionales. ¡Eres el mejor Spider-Man!
Oh. ¿Cuántas cajas de colmenas? Peter, gracias por ayudarnos. Estamos entrenando a los drones para identificar depredadores como ratas o avispas lobo y que protejan las colmenas. Vale, pongamos esto en marcha. A practicar mi puntería. Sectores agiles, ahora en juego. Queen se lo habría imaginado. Muy bien. Rata, ta, ta, ta. Tengo un trabajo muy raro. Detectado depredador desconocido. ¿Qué es eso? Mejor ir a comprobarlo. Un palomo. Ese pájaro va por los nidos. Quiere comerse las abejas. Ajá. Meropsalticolis. El abejaruco gorjiblanco. Es que el nombre lo dice. Tengo que espantar al pájaro para que vuelva a su nido. Me pregunto si el dron tendrá un modo mundo red. Mola. Ahora puedo animar al pájaro para que se largue. Perfecto. Con esto basta para fastidiar al pájaro sin hacerle daño. Si puedo descubrir de dónde ha salido, sabré si ayuda. ¡Eh! ¡Pájaro! ¡No te puedo seguir si no te mueves! ¡Venga! Paro. Ahora un empujón. ¡Vuela, pájaro! Venga, muévete, coleguita. He de dispararle para asustarlo. Te pillé, pajarillo. No puedes comerte las abejas de Queens. ¿Te das? Este es tu hogar. Te habrás escapado de aquí para comerte la merienda. La puerta está abierta. Cerrarla antes de que te escapes. Lo tengo. Vale, de momento se acabó. El dron volverá a la base automáticamente. No sé si los abejarucos son una amenaza extendida en la ciudad, pero se lo diré al doctor y yo. Deberíamos programar los drones para que se fijen en estas cosas. Venga, Miles. Creo que hay un alijo de Prowler cerca. Ahí está. Voy a tener que moverlo a otro lado. He abierto un montón de estos. ¡La saca!
Uno menos. No deberías haber venido. ¿Cómo? Tíos, tíos, si vais a emboscar a alguien, hacedlo en silencio. El tío Aarón estaba en lo cierto. Los cazadores quieren su tecnología. ¿Va todo bien, chaval? Hay varios intentos de acceso no autorizados a mi alijo del almacén de contenedores. Han sido los cazadores de Kraven. Es cierto, querían tu tecnología. Deben de ser muy buenos para haberlo encontrado. Ni siquiera tu padre pudo. ¿Papá? Fue el primer enfrentamiento que hubo entre el agente Jefferson Davis y Prowler. Me escondí en ese contenedor muchas horas para despistarlo. Ojalá me hubiera pillado en aquel momento. Nunca quise que se implicase. Bueno, me alegro de que por fin lo hayas dejado. Cuídate, tío. Tú también. Lo haré. Menos con los robots, no tengo que contenerme. Y que no te piquen las chinches. Hola, ¿qué tal? Venga, sentaos todos, quietos. Au. Presumir, pero yo los habría programado mejor. Vámonos. ¿Qué tenemos? Han arrasado este sitio. Voy a probar la tecnología de RA mejorada de Ganki. ¿Arañazos? ¿Hay rastro de ella? He encontrado arañazos con restos de metal. Los compararé con sus garras a ver qué hay. Trapaca. Tengo que aislar los componentes de los restos de metal que he encontrado. Vale. No, eso no funciona. Ok. Algo falla. Entendido. Titanio. ¿Algo más? A ver esto. Hecho. Cobalto. Esto tiene buena pinta. ¡Pero cómo mola la ciencia!
Genial. Tungsteno, con cuerda. Ya está, es ella. Marcas de su calzado. Parece que tenía prisa. Cogió algo de esa caja de la pared. Parece un alijo de emergencia, pero está vacío. Cazadores. Valdrá para reconstruir la escena. La atacaron, pero consiguió huir. Ya van detrás de ella. Justo por esto habría que avisar a la ciudad sobre los cazadores. Ella podría... Avísame con lo que sea. ¡Mi madre! Toma. Tiene que ser ella. Vaya, ha pasado de aviso amistoso a misión de rescate en un momento. Espero que no sea muy tarde. Felicia sabe apañárselas, pero todo lo que hemos visto de estos cazadores me preocupa. ¿Te preocupas por la ex de tu novio? Eso es compasión. Parece que acaban de irse. ¿Algún rastro de a dónde han ido? Déjame escanear la zona. Debe de estar ahí detrás. Uh-huh. Un nodo eléctrico. Seguro que hay más. Otro nodo. La explosión había dañado la línea. Me pregunto a qué da corriente. ¿Un generador? Me pregunto qué alimentará. Otro alijo. Pero este sigue cerrado. Arriesgó su vida para llegar hasta él. Tengo que abrirlo, pero no hay corriente. Catapum. Si engancho mi telaraña al generador, podré abrir la caja. Debería valer. Ya casi está. Funcionó. ¿Qué es lo que? Dentro. París. MJ, ¿qué tal llevas el francés? No tengo ni idea, pero mándamelo todo. Vale. Hay una especie de manual de instrucciones para un centro de Guatum. ¿Guatum? Haré una búsqueda. Un segundo. Pero toda la vida. Cazadores. A donde vayan, he de seguirlos. Según una traducción de la arcana mística, el cetro es antiguo, de antes de Cristo. Se supone que quien lo utilice puede crear portales a cualquier lugar que se le ocurra. ¿En plan magia? Si consigue echarle el guante a algo así. Se me ocurren algunos usos que darle. Miles, centrémonos en el plan. Estamos en posición. Es nuestra. Está dentro fijo. Me ocuparé de estos cazadores. Haga lo que haga el cetro, brilla un montón. Está jugando con nosotros, pero tenemos el cámara Santorum rodeada. Es todo un sueño. La gata nos hace perder el tiempo. Paciencia. Capturarla es nuestra puerta de entrada al imperio de Kraven. ¿Confías en él?
No estaría aquí de no ser así. Deberías largarte si no lo haces. No, la araña está aquí. Rango bajo. No puedo moverme. Gracias. Acabad con los dos. O Black Cat está haciendo un truco de magia, o me estoy perdiendo una macrofiesta. Algo me huele mal. Toda la cacería ha estado llena de sorpresas. Céntrate en la presa. No volverá a escapar. Había oído rumores de que en este edificio pasaban cosas raras. Y parece que eran verdad. A las luces. ¿Qué está haciendo? El texto en francés de la postal significa: mi razón para vivir. El tiempo es breve. ¿Algún socio nuevo? Con Felicia nunca se sabe. ¿Y ese ruido? Esto no me gusta. ¿Qué anda haciendo? Deberíamos asaltar el Sancta Sanctorum, hacerla salir. Ya vendrá a nosotros. Hemos cubierto todas las salidas. Kraven le arrancará la piel a Tira. ¿Te falta sigilo, Spider-Man? La araña debe de estar cerca. ¡Es mío! Gracias por tu cooperación. Venga, a dormir. Ese era el último. Vamos a ver qué pasa con Felicia. Eso es nuevo. La arañita quiere jugar, ¿eh? El cetro y la magia es de verdad. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, gata,
¿Podemos hablar? ¿Quieres parar un poco? Lárgate o te transportaré al Océano Pacífico. ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal. ¿No tienes nada mejor que hacer, chaval? Felicia, tienes que parar. Esto es temerario incluso para ti. ¿Y tú quién eres? ¿Ah, eres tú, pelirroja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? ¿Quieres parar de una vez? ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda, ni la de ninguna otra araña. ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo para robar más arte. ¡Qué bor! ¡Puedo iros, payasos! ¡Wow! ¡La L! ¡Felicia, matarás a alguien! ¡No! ¡Cuidado, los cazadores han vuelto! Seguro que son mis fans. Acabemos con esto hoy. Podemos detener al que intenta matarte. Roba tu propio artefacto místico. ¡Oh, qué frío! ¡Y no me he traído bufanda! Podemos llegar hasta Kraven con el cetro. ¡Miau! Esto no va sobre Kraven. ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spider-Man. Ya has salvado la ciudad antes y lo volverás a hacer. Spider-Man tenía razón contigo. Solo te preocupas por ti misma. Mira, chaval. Esto no es asunto tuyo. Mi novia está en París. Y tiene problemas con los malos por mi culpa. ¿Nunca has hecho nada por amor? Me necesita ahora. Si pudiera avanzar, aunque solo fuera un poco con esto. MJ dice que no me fía de ti. La pelirroja es lista. Pero debes tomar tus propias decisiones. ¡Ahí está la gata! ¡Atrapadla con vida! ¡Es mía! ¡Detrás de mí! ¡Está por todas partes! ¡No puedo atraparla! ¡Au! ¡Deberías irte! ¡Abre un portal bien lejos! El manual de instrucciones del artefacto no estaba claro. Cada vez se te da mejor. No lo suficiente. Tendremos que aprender a usarlo. ¡Juntos! ¡Caray! ¡Qué heroico, chaval! Soy Spider-Man, no un chaval. Gracias. Vale, Spider-Man. A ver qué sabes hacer. ¡Fuego! ¡Disparad! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Sorpresa! ¡Ni te han visto venir! ¡Vienen más! ¡En la azotea! ¡Usa este portal! ¡Miau! ¡Au! ¡Sirve de algo! ¡Te agradezco la ayuda! ¡Necesitaba la distracción! Lo entiendo. Objetivo a tiro. ¡Cuidado! Ahora tienen una torreta. Otro portal para ti. Toda la ayuda va a ser poca. ¿Algún truco para las balas? Tienes telarañas. Úsalas contra la torreta. ¡Aquí! Debió de doler. Spider-Man, ¿habrán venido a ver los leones marinos? ¡Oh! También quiero verlos. ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? ¡Céntrate! ¡Cazadores! ¡Un montón! ¡Kraven te tiene ganas! No estoy disponible. ¡Evitad que la araña la ayude! Intentan agotarnos, te lo digo yo. Si me quieren, tendrán que matarme. Pero no dejemos que llegue a eso, ¿vale? ¡Ah!
se te dan los perros? Me dan más los gatos. Y estos no son perros. Pero muerden igual. Peor. ¡Este es mío! ¡Qué pasote! ¡Disparad! ¡Araña esos tíos! Puedes parar. A la puta madre. ¡Mío! ¡Al suelo! ¡Han sacado toda la artillería! Quizá esta sea mi última vida. ¡No! ¡Te llevaremos a París! ¡Tu novia te necesita! ¡Sí que eres Spider-Man! Baja, tía, anda. ¡Que baje! Sube tu pipirela. Ten. Céntrate. Piensa. La Torre Eiffel. Felicia. Gracias. Muéstrame a Lee. ¿Cómo está Felicia? Está a salvo, de momento. ¿Has acabado tu historia? Acabo de enviársela yo. Deséame suerte. ¡A por todas! ¿Tú qué? Spider-Man, gracias por venir. Estoy buscando a mi abuelo Earl. No dejaba de repetir que tenía que reunirse aquí con alguien y ahora ha desaparecido. ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? ¿Hay pistas sobre su paradero? Solo esta foto. Se ha pasado la mañana mirándola. Esto me suena. Una especie de exposición. Parece que es de hace 60 años. Y además en esta época. Lo encontraré, no te preocupes. Por favor. El abuelo no está, pero a ver qué encuentro. Unas flores junto a los leones marinos. ¿Y qué más hay ahí? Mi queridísimo Earl. Sí, es él. Aún no he encontrado a tu abuelo, pero sí una nota para él. Deja caer algo de un jardín botánico. Mis abuelos solían ir a pasear por los jardines botánicos los fines de semana. Seguro que está allí. Tiene que haber un jardín en Prospect Park por alguna parte. Este inhalador lleva el nombre del abuelo. No puede estar muy lejos. Si descubro qué lleva el inhalador, probablemente pueda crear un rastro que me guíe hasta el abuelo. Ah, puta madre.
Entendido. Tu abuelo no está en los jardines, pero he podido crear un rastro a partir del inhalador. Debería llevarme directo a él. Ay, no, ¿en serio? Date prisa, porfa. Necesita ese trasto casi tanto como los pulmones. Últimamente ando tan ocupada que cuidarle era casi una tarea más de la lista. Pero solo de pensar en perderlo, lo único que quiero es sentarme a su lado. ¿Pero qué me pasa? No seas tan dura contigo misma. No es fácil cumplir con todas las responsabilidades. En serio, lo sé. Lo haces lo mejor que puedes. Los pasteles de miel. Bueno. He visto a unos gatacones. Anda, ha ido el puto abuelo. Debería empezar a tomar vitamina. Lo he encontrado junto al lago. Me quedaré con él hasta que llegues. Sí, voy para allá. Quédate ahí. Hola, señor. ¿Spiderman? Sea lo que sea, soy inocente. Su nieta le está buscando, señor. ¿Nieta? Oh. Bueno, dile que volveré pronto. Aquí me declaré a mi esposa. Justo en este sitio. Vaya, pues qué manera de lucirse. ¿Cómo se lo pidió? En primer lugar, fuimos al zoo. No he conocido a nadie que amase a los animales más que esa mujer. Yo estaba aterrado. Quería pedírselo delante de las suricatas. Dijo que le recordaban mucho a mí. Pero las rodillas empezaron a fallarme. La vista se me nublaba. Salimos del zoo y seguimos paseando. Acabamos aquí. Ella, si la hubieras visto, era perfecta, pero torpe. Estuvo a punto de caerse de cabeza al estanque. ¿Te has enamorado alguna vez, Spiderman? Puede ser. Es hermoso. No hay nada más hermoso. ¿Puedo decirte algo, Spiderman? Sé que no me queda mucho. Es aterrador. Creía que estaba listo, pero nada te prepara para esto. Nada. Cuando vengo aquí, es como si ella estuviera conmigo. Como si lo reviviera todo otra vez. Todos los nervios, el sudor y todo eso. Y entonces la miro a los ojos y es como estar en casa. Estaba tan nervioso aquel día, Spiderman. Estuve a punto de no pedírselo. Y en un parpadeo, ella se ha ido. Lo siento. Has dicho que mi nieta me buscaba. Vamos a verla. Tendría que haber imaginado que estarías aquí. Perdona por haberme despistado. Ha sido culpa mía por mancharme. Pero Spiderman ha cuidado de mí. Hemos estado hablando sobre la abuela. ¿Ah, sí? Le encantaba este sitio, ¿verdad? Venía con ella los fines de semana para dar de comer a... Tío, ve a Coney Island. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes que Misterio acaba de salir de la cárcel? Pues acaba de montar una nueva atracción allí. Los cazadores podrían ir a por él. Bien visto. ¿Y sabes quién más está en Coney esta noche? Pista. Llevas más de un año suspirando por ella. ¡Venga, tío! Nada de venga, tío. Él y tú sois perfectos la una para el otro. No pedirle salir va en contra de las leyes de la naturaleza. Ya veremos. Después de lo de Misterio. Vamos a ver.
Tengo que ponerme a ropa de calle. Así podré investigar en el parque de incógnito. No veo a ningún maleante. ¿Quieres que nos acerquemos? Nunca. ¿Qué? Oh. Hola. Soy Quentin Beck, maestro del ilusionismo. Esta es Betsy, mi socia, y Cole, mi asesora técnica. Y esto... es la nueva generación del entretenimiento. Ni de coña. Excelente. Cole, un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera persona. ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Vengan, vengan todos y experimenten el futuro. Wow. Hay un puesto justo delante. Sigue andando. Si has disfrutado de la experiencia, cuéntaselo a tus amigos y visitándonos en uno de los Mysteriums que hemos abierto en la ciudad. La prueba gratuita acabará pronto. Gracias, Betsy. Seguro que lo hará. Ahora a personalizar tu experiencia. Mientras observas estas imágenes, quiero que pienses en el futuro, en tus sueños y esperanzas. Ah, sí. Obtengo buenos datos. Hemos acabado. ¡Ni de coña! A disfrutar del espectáculo. No te preocupes, estaré observando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, avísanos. Disfruta de tu sueño hecho realidad. ¡Oh, mola! Vale, ya estoy. Esto sí me gusta. Vamos allá todos. ¡Vamos! Venga, vamos a darle. ¡Estamos que nos salimos! ¡No os oigo!
Ganky tiene que probar esto. Hola, ¿qué tal? ¿Lee? ¡Hola! ¿Cómo he hecho eso? ¿Dónde se ha metido Lee? ¿Acaso era real? Primero luchar, luego analizar. Sí, tenemos algunos problemas técnicos. No me digas. Lo siento, no podemos ver. ¿Describes lo que está pasando? Estaba dándolo todo en el club y de repente ha aparecido gente chunga que intenta darme lo mío. Ay, madre. Espero que estés bien. Ya me apaño yo, pero ¿no puedes desenchufar la máquina? No es tan fácil. Lo estamos intentando. ¿Qué hacen aquí Lee y sus demonios? ¿Está todo en mi cabeza? Beck me ha dicho que pensara en mi futuro mientras creaba la ilusión. ¿Será esto en lo que estaba pensando? Au. Au. Ya casi lo hemos conseguido. ¿Sigues apañándote? Más o menos. ¡Aguanta! ¡Un momento más! Según ve que este es mi sueño hecho realidad personalizado. Una pesadilla más bien. ¡Es el mezclador! Llega hasta ahí. Rápido. Creo que si consigues acabar la canción, alcanzarás un punto de inflexión en el programa. ¡Ya está! Deberías ver una salida. ¡Ve hacia...! Vale. Me largo. Siento mucho. Haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado. Hasta entonces. Miles. Oye, ¿qué pasa con eso? El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores. Hola, Pete. Bonita camisa. Y los zapatos. Molan mucho. Mola mucho todo. Miles. ¿Ganky? Escuchad. Este es mi mejor amigo, Harry. Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación. Dirás que vamos a montar una fundación de investigación. Hola. Es un placer. Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las apañaremos. ¿Vamos? De hecho, esa movida de antes me ha dejado tocado. ¿Nos abrimos? Vale. Un placer, Harry. Lo mismo digo. ¿Todo bien? Ya. Charlaremos más tarde. Luego deberíamos hablar con Miles. A ver si está bien. Sí, lo haré. Vale. Parecían buena gente. Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas, ¿eh?
Muy bien, este es el plan. Esta noche tenemos un popurrí con los mejores momentos de nuestra infancia. Y en el top 3 tenemos nuestras atracciones favoritas. ¡Bienvenido! Vale, vamos allá. ¡Acérquense! No sabes con quién te enfrentas. Suerte, te hará falta. ¿Qué va, Pete? Tú puedes. Muy bien, jugadores. Dedos en el gatillo, vamos en el objetivo. ¡Y allá van! La gran carrera de Coney Island vuelve tras 3 años y nuestros competidores parecen estar con los ánimos por las nubes. Harry, ¿qué haces? Distraerte, ¿eh? Aunque no funciona. ¡Oh, tramposo! ¡Vamos, Pete! ¿Te pones de su parte? No apoyo a tramposos. ¡Tú, zasca! Ahí va lo que le ha dicho. Easy. ¡Quieto! ¿Quieren el premio? No hace falta, gracias. La corona me iría bien. Lo siguiente de nuestro top 3. MJ Watson con el demonio veloz. ¡Oh, sí! Pasemos por el resto de atracciones y casetas de camino. Si jugamos en varias, podemos ganar algo donde la caseta de los premios. Sabía que ya lo había leído. ¡Oh, Dios! Espero que el demonio veloz siga dando tanto miedo. ¿Se puede ganar algo en serio? No te tome el pelo, MJ. Está acojonado. ¿Cómo habré dejado que me convenzas? ¡Ah! Oh, ¡para y huele las palomitas! ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? ¡Ya me conoces! ¡Tengo muchos talentos! ¡Claro! ¡Uy! ¿Ahora qué podemos tachar el vértigo giratorio? Ni recordaba cuánto me gusta. Una menos. ¿Segunda ronda, Pete? Alguien debe estarlo. ¡Adelante! ¿Sabe que le apetece echarse unas canastas? ¡Please, please, please! No sabía que te gustara el básquet, Harry. ¿Con esta energía que tengo últimamente? Me apunto a todo. ¡Hala! Ahí está. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Vergüenza! Que no te tome el pelo, Pit. ¡Miau! ¡Ah! ¡Enséñale cómo se hace, Pit! Nada mal, nada mal. Otro sello más en la tarjeta. Derríbalos, nos llama a gritos. ¡Lancen la bola y derríbenla! Hasta un bebé podría hacerlo. Dicen que las pirámides son la estructura más estable. Vamos a verlo. Conozco a alguien que se gastó 20 pavos jugando a derríbalos. Sí, sí. Mira, mira, mira. Eso tendría que ser imposible. Hombre, es que no cuenta con mi formidable fuerza sobrehumana. ¿Listo para poner a prueba nuestro amor? Dale. Vale, ya veo que queréis estar a solas. Yo voy a intentar hacerme pasar por un vulgar Casanova. ¿Suerte? ¿Estar a solas? Sin presión. ¿Qué sabrá esto sobre nosotros? ¿Que deberías mudarte de una vez conmigo? ¿O que aún lo tenemos todo en el aire como para pensar en eso? Yeah, quizá. ¡Hala! Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que detecta esto? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Aquí, ahora por esto. Quedan 3. ¿Quién viene al Oscar? ¿Con cómo conduces? Pasando. Ahí va lo que él ha dicho. Vamos, tortolitos. Aún nos queda mucho parque por ver. Ahí va. No te preocupes, te ayudo. ¿Tombstone? ¿Ese es Tombstone?
¿Qué hace aquí? Va vestido de mecánico y de salvador. Gracias por sacarme, tío. Podría haber acabado mal. Me parece que deberíamos probar la montaña. Tombstone, Misterio. Este parque es un imán para supervillanos reformados. Ya. Venga, que aún nos quedan un montón de recuerdos que revivir. ¿Qué ha sido eso? Alguien ha tirado algo. Supongo que no podemos ir por ahí. Empieza en el pasillo. En este pasillo. ¿Eso te parece divertido? Venga, subamos delante. Después de ti. Todo un caballero. ¿Vas bien? Estoy nerviosa. Tú tranquila. Menuda casualidad que la persona a la que Harry le ha dado el premio se haya montado sola justo a su lado. Sería una manera super cookie de conocerse. ¿Se lo decimos? ¿Decirle qué? ¿Qué andáis cuchicheando vosotros dos? Le recuerdo a MJ que no saque los brazos del vehículo en ningún momento. Loco, baja los brazos. Se ha quedado así. ¿Verdad? Necesitaba eso. Bien, querido líder. ¿Y ahora? La última atracción de la noche. El forzudo. Oh, tú sí que sabes. Nunca le di a la campana. Pero no dejaba de soñar con hacerlo. Creo que este será el año. Perdón. ¿Qué quiere tu admirador secreto? ¿Quién, Jonah? Nada. Ni una palabra sobre la actriz. Esto parece divertido. Pete! Es la mejor noche de mi vida. Harry, la mía. Quiero celebrar mi cumpleaños aquí este año. No esperaba celebrar ninguno más. Celebrarás un montón, colega. ¡Ha sido genial! ¡Qué casada! ¿Decías? ¿Quién, Jonah? Nada. Ni una palabra sobre el artículo. Aún no me creo que sea tu jefe. Vamos a golpear algo. Este cacharro es un secreto. Es imposible. Vamos a ver.
pongo aquí, te digo. Un poquito aquí, ahí, más eso. ¡Cali! Me hacía falta. ¿Y la cara de quién veías? En los topos. Un caso de transferencia. Era la de John, ¿verdad? Una más y tendremos el premio. Bien, pequeñas hidras, salid de donde quiera que estéis. Fortudo. 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 ¡El fortudo! ¡El fortudo! Vale, vale. Espérate. Yo quiero el premio. No te olvides de darle al fortudo. Harry casi está dando saltitos de la emoción por allí. La Noria tiene 100 años. ¿Cómo estás? Extrañamente genial. ¿Te refieres a lo guapo que soy? A mi encanto. A ser Peter. Ser Peter está bien. Tendrían bien más noches como esta. Sí, siempre nos lo prometemos, pero... hagámoslo en serio esta vez. Pero ahora mismo no. Es demasiado. Vale. Promesa para más adelante. Me ha ido bien. Es muy relajante. ¿Ya está? Hay un premio con nuestro nombre. Quiero mi premio, quiero mi premio. Dámelo, dámelo, dámelo. Vaya, este sitio no ha cambiado ni un ápice. Algo venido a menos, pero las endorfinas siguen ahí. ¿Estará la comida tan buena como recuerdo? Por el olor lo parece. El último perrito que te comiste sentó como un tiro. ¿Fieles a Tomston? Es un ex convicto. Buen aspecto, Pip. ¿Por qué no lo llamas Mackie? Fantástico. Es que no me lo voy a quitar nunca, ¿verdad? ¿Vas a llevar eso a la oficina? El cofundador lo aprueba. Fantástico. Justo lo que quería. Joder, no puedes hacer que estire la bebida. ¡Muere! Bueno. Las risas de la gente. Mira, casi hasta se ven las estrellas. Me da que es un avión. Ahora que he vuelto, os puede ser como en los viejos tiempos. Solo nosotros tres quemando no sé qué. Dicho cuánto. La ciudad. La ciudad. Tengo la cabeza. Han desaparecido. Fantástico. ¡Bienvenidos! ¿Quién va primero? Pete, venga. Tranquilo, no te hagas daño. Lo único que se hará daño es tu orgullo, Parker. Chicos, chicos, los dos sois guapos. Coño. Perdón. ¿Qué?
¿vale? Pues sí que tocaba este año. Harry, eso ha sido impresionante. Demasiado. Sí, no tengo ni idea de cómo lo he hecho. Vale, ¿por qué no hacemos algo más tranquilo? Parece que la noria ya no tiene tanta cola. Dejaré que sigáis dando asco juntitos solos. Yo voy a ver si gano un par de unicornios más. Te noto muy feliz. Es muy curioso. Harry tiene una segunda oportunidad, pero siento que yo también. Vais a formar un gran equipo. El Bugle ha salido. Jonah te ha dado la portada. Vas a ser editora. Debí traer champán. Cazadores, Scorpion y explosiones. Madre mía, Jonah ha publicado la historia del nuevo. No, que me gusta. Ya lleva más de 5.000 visitas. Ah, tengo que escribir otro tipo de historia. Ganármelo como sea. Se te ocurrirá algo. Igual que siempre. Gracias. Oye, tu amigo y vecino Spiderman también podría ayudarte. Nosotros también haríamos un equipazo. Aunque me haya olvidado del champán. La próxima vez. Bien. Se ha ido por aquí. Mucha droga. Quitaos del medio. Hola, ¿qué tal? Kraven, ¿eh? ¿A qué supervillano estáis cazando ahora? ¿En serio? ¿Thompson? No dejéis que la araña se entrometa. ¡Acabad con él! ¿No esperabais verme? ¡El sentimiento es mutuo! Solo quería una noche libre. ¡Solo una! ¡Pero no! ¡Venid! Estamos obteniendo más un lanzado lo posible, pero no podemos. ¡Sorpresa! Pues no. Thompson puede apañársela solo. No podrás con todos nosotros. No puedo dejar que hieran a los que aún no han salido del parque. ¡Harry! ¡Venga, Harry! ¡Cógelo, cógelo! Hola, aquí Harry. Deje su mensaje. MJ, Harry no coge el teléfono. Estoy ocupado con los cazadores y no lo veo por ninguna parte. Estamos a punto de bajar de la noria. Me aseguraré de que esté a salvo. Ten cuidado, tú también. Ya me conoces, no salgo de casa sin mi ayudante, sin Carian. ¿Así llamas a tu playa de Sable? No es el nombre definitivo. Te avisaré cuando encuentre a Harry. ¡Au! ¡Oh, metido! A ver, Pimpinela. Me ha atrapado. Sí. Venga, ¿quién más quiere? Se mueven hacia el circuito. Allí trabajaba Thompson. Es duro, pero esta gente.
¡Cazadores, encended motores! ¡Y gane la mejor araña! Sabía que estaría en el circuito. Spider-Man o todos. Estamos de suerte. ¡Ambos! ¡Come, carrito! ¡Detenedlo! MJ, ¿has encontrado a Harry? Aún no, pero he visto a Misterio. Los patrones de Kraven no parecen interesados en él. Para nada. Entonces solo querrán a Thompson. ¡Gracias por el soplo! Ya. Seguiré buscando a Harry. ¡Au! La puta madre, ¿qué es eso? Aún así. Unidades adicionales en camino. Au. Venga ya. Venga ya. Venga ya. MJ, ¿has encontrado a Harry? Aún no, pero he visto a Misterio. Los matones de Kraven no parecen interesados en él. Para nada. Entonces solo querrán a Thompson. Gracias por el soporte. Venga ya. Seguiré buscando a Harry. ¡Alto de ahí arriba! ¡Cuidado con los ojos! Unidades adicionales en camino. De estos tíos te quiere muerto. Es cazador. Y los supervillanos soy su presa. ¿Y si llama a mi agente de la condicional para que le explique que me ha reformado? Pues ya se ha cargado a Scorpion. Así que no. ¡Mantened posición! ¡Librémonos de la araña de una vez por todas! ¡Cuidado! Buen intento, Spidey. Esta vez estamos a punto. ¡Disparadle! Seguro. ¡El aire es demasiado rápido! Sí, ¿qué vas a hacer? Ah, sí, nada. ¡Arriba!
Au. Eso no es de muy buena onda. ¡Abro fuego! ¡Al suelo! ¡Hija! ¡Alejad a la araña! ¡Ya! ¡Me ocupo, Luni! ¡No te caigas! ¡Lo siento, Loni! ¡De verdad te quiero ayudar! ¡Todo irá bien! ¡Aguantad! La novia de Harry. ¡Vale! ¡Última parada! ¡Todos fuera! Venga, coño. ¡A la mierda! ¡Fitch! ¡Va! ¡Aguanta! ¿Ese era? ¿Sí? Tenemos que hablar. Y tanto. Spider-Man. Lo sé. Pero primero, ¿qué son esas cosas que te salen? Creo que es el tratamiento. El doctor Connors dijo que es una especie de exotraje autodidacta, pero no sabía que podía... Espera. ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el mundo. Ay, perdona. Supongo que aún tengo que averiguar cómo va todo esto. Bueno.
Es una lástima que ninguno tenga un laboratorio de ciencias puntero en el que hacer pruebas. Me aseguraré de que está despejado. ¿Nos vemos allí? Llámame cuando estés listo. Se viene lo chido. Acabo de ver lo que ha pasado en Connie. ¿Qué ha sido eso? Pues... ¿te acuerdas de mi amigo Harry? ¿Sí? ¿Era él? ¿Cómo? Ni idea, la verdad. Creo que es cosa del tratamiento que... Ah, es Harry. Me tengo que ir. Me he encargado de la fundación. Vale, me dejo caer. ¿Te dejas caer? ¿Cuántas veces habrás dicho eso y era literal? Según el código de Prowler, aquí hay un alijo. Mis peticiones de paz. Empiezo a pillarle el truco. Darle un tirón a esa tubería. ¡Hola! ¿Qué te has hecho con mi alijo de la emisora de radio? Me preguntaba qué era esto. Esa emisora era lo más en Brooklyn para los artistas de hip hop que empezaban por aquel entonces. ¿Pusieron algo tuyo y de papá? Estuvieron a punto, pero nos cambiaron en el último momento por un grupo salido de Staten Island. Aún tengo tus ritmos si los quieres. Te llamo en un momento. Un puesto muy guay, equipo. ¿Os importa si lo destrozo? ¡Vaya aeronave! Sería una lástima si le pasa algo. Hola, tío. ¿Dónde estábamos? Estuvieron a punto, pero nos cambiaron en el último momento por un grupo salido de Staten Island. Aún tengo tus ritmos si los quieres. Una cinta de Prowler y Spidey sería demasiado para Nueva York. Tranqui, chaval. Espero que mi tío vuelva a hacer música. Le iría bien para distraerse. Genial. Ah, el puente de Manhattan. ¿No es increíble que empezara su construcción en 1901? Y acabó en 1909. Cuando era un crío pensaba que era viejo, pero ahora la historia de esta ciudad es un... Esto es asunto de Pete. No son mis robots favoritos, pero da igual.
A la próxima traeré chuches de perro. La ciudad limpiará esto, ¿no? Volveré luego por si acaso. Vale, ¿qué tenemos aquí? Claro que... Creo que puedo subirlos a su altura con las alarañas. Uh-huh. Brooklyn Heights por todo lo alto. ¡Vamos allá! Solo con las alarañas no tendré suficiente impulso. Necesito un empujón. En la intersección de Kurt con Montage corre mucho viento. He perdido un montón de papeles yendo por ahí. La usaré como túnel de viento natural. ¡Esto! ¡Está muy alto! ¡Vuela alto, Turbinilla! ¡Ostras! ¡Estas vistas son impresionantes! ¡Vaya! ¡Debo dar media vuelta! ¿Cómo pueden unas turbinas tan pequeñas generar tanta energía? Podríamos revolucionar la energía eólica con estas. ¡Imagínatelo! Estos ventiladores darán energía a Nueva York algún día, estoy seguro. Joder. Todos por los aires. Ahora iré. ¿Problemas con una turbina? ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que mirar eso. Tengo que llegar allí. ¿Qué está pasando ahí arriba? Drones Garra atacan la turbina. He de detenerlo. Au. ¿Vosotros otra vez? Tenemos que dejar de vernos así. Pues no te metas si así no nos ves. ¿En serio? ¿Yo me meto? Yeah!
están todos. Ahora a volver a colocar la turbina. Vale, ya están todas listas. La doctora Engallen va a tener que poner algún tipo de seguridad en las turbinas. No me interesa un espectáculo de marionetas. ¡Estoy intentando ayudar! Bueno, ¿y ese cristal de arena? Les he preguntado qué querían y han dicho que querían mi bestia interior. Pero hace mucho tiempo que ese no soy yo, como te prometí. Los cazadores iban a por él. Marco dejó atrás a Sandman por su hija. Y Kraven le obligó a sacarlo por una estúpida cacería. Doctor Ello, vamos allá. ¿Cuánto tal que acabemos mejor? Hola, Peter. Vamos a otra sesión de entrenamiento. Ya sabes, ayuda al dron a identificar depredadores y lugares para las colmenas. Vamos a arrancar el dron. Vamos a hacer prácticas de tiro. Siempre está bien volar por un tiempo. Otro menos. Diana. Sí. Siempre me gustó Prospect Park. ¿Tienes al bicho? Sí, pues volvamos al garaje. ¿Pero qué cojones? ¿Qué acabo de pasar? Acaban de robar el dron. Iré a mirar en su última ubicación antes de que desapareciera, a ver si descubro dónde está. No lo veo. Ni a los ladrones. Creo que han dicho algo sobre un garaje. Hay algunos por aquí cerca. Si encuentro el correcto, debería poder reconectar el dron desde el mercado. Debería empezar a comprobar esos garajes. Te digo que está bien. Solo está aturdido. Ha dejado de moverse. Premio. Este es el sitio. Conectaré la señal de vídeo. ¿Qué es este sitio? Y lo más importante, ¿cómo puedo entrar? Aquí hay un montón de cajas. Más abejas. No sé qué traman estos tíos con tanta abeja, pero sí sé que no deberían tenerlas aquí. Será mejor que active el láser sónico. Matemos dos abejas de un tiro. Voy a liberarlas y así podrán ayudarme a abrir la puerta. ¿Qué? ¡Están por todas partes! ¿Ese bicho va armado? ¡Tienes rodeado!
¡Sácame de aquí! ¿Vosotros? Hola, ¿qué tal? ¿Habéis ganado de premio una patada en la cara? ¿Spiderman? ¡Patrón! ¡Modo de seguridad! ¡Ve a casa! Vale, me lo tenéis que explicar. ¿Abejas? ¿Qué? ¿No os suenan los nichos de mercado? ¡Pero es muy específico! ¡Como un nicho! Lo siento, no recibimos órdenes de un niñato vestido de araña. Dicen los tíos que van a por abejas. ¡Venga ya! Tiene que haber una forma más fácil de ganar pasta. Oye, ¿por qué te rayas por unas abejas? ¿Sabéis que muchas plantas existen gracias a las abejas? Tienen una función crítica en... ¡Down! Pues no mucho. A dormir. Ya están todos. Tengo que avisar a Le Doctor Young de esta operación, Chris. No hace falta, de verdad. Informes que llegan de Brooklyn son ciertos. Estos Spider-Men se han hecho más poderosos de lo que temíamos. Portales mágicos, vagones de metro que desaparecen de las vías, camiones de bomberos que vuelan por el cielo nocturno y el nuevo Spider-Man en el meollo de todo. Las redes y los daños a la propiedad no bastaban. Ahora también lidiamos con artes místicas. ¿Es que su deseo de destrucción no tiene límites? Casi me siento mal por esa pobre alma llevada por el mal camino a una vida de crimen y degradación. ¡La araña! ¡No seré sincero! ¡No me apasiona el lugar de la emboscada! ¡Está la cabeza! ¡Hoy no! ¡Boom! ¡Parecía caro! ¡No puedo moverme! Mola saber que los cazadores tienen problemas con sus cacharros. A ver, vamos a ver un poco. Mala traje. Nada ahí. Vamos a ir cogiendo eso para tenerlo. Y eso de momento no. Primero. Ahí está. Hmm.
Y esto... Un poco más de daño, sí. Ok. Sigamos. Ese tío casi le da a alguien. Tengo que hacer algo. ¡Es Spider-Man! ¡Conduce! ¡Conduce! ¡Nos habéis saltado un semáforo! ¡Un bloqueo! ¡Pasa aquí! ¡Hola, qué tal! ¡Au! ¡Spider-Man está lanzando trastos! ¡La araña está acabada! ¡Au! ¡Lo tenemos! Creía que supondrías un desafío. ¡Vuela rápida y tercera! ¡Apartaos! Pía. ¡Soltadme! Ahora voy a estar de los nervios durante al menos 20 minutos. Apaga. Mira esto. ¿Estás bien? Vamos a ver qué más hace esta cosa. ¿Qué estás haciendo? Ciencia, colega. Ciencia. ¿Con qué? Spider-Man. ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí, bueno. Claro. Lo pillo. ¿Y el chico de las tutorías es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme, lo sé. Ahora despacito. Vaya. Despacito. Sí. Iré a hacer un café. Nos espera una noche muy larga. ¡Mierda!
¿Qué demonios ha pasado aquí? Hemos estado haciendo unos experimentos. ¿Y el doctor Connors? Pues... ¿igual tiene el día libre? No. Nunca pide días libres. Creo que me voy a ir. Ya. Ya, luego te llamo. Necesito un minuto. ¿Harry tiene superpoderes? Esto está pasando demasiado rápido. ¿Qué es? Chicos, recibo una señal extraña de un Spider-Bot. ¿Tú también la has captado? Ganky, ¿estás probando algo? Estaba a puntito de llamaros. Acaban de pinchar la red como quien no quiere la cosa. Usan unos protocolos inalámbricos que flipas. Lo compruebo y luego os cuento. Rápaga. Es alucinante. Cargando información al Spider servidor. Vale, estaré atento por si veo más. Dadme los datos cuando los tengáis. Intentaré dar con el colega. ¿Qué tal? MJ, Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas a su traje y comimos demasiada pizza. Ha estado muy bien. Como en los viejos tiempos. Tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad. Esta vez el doctor Connors se ha superado. Es increíble. Y una suerte, teniendo en cuenta lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Tombstone? Aún no, pero te llamaré si me entero de algo. No, eres la peor. Ya lo sé. Vale, ¿y ahora qué? Aún no hemos averiguado quién fabricó ese Spider tan raro. No está mal. ¿Una buena foto, Spider-Man? Envíala al periódico estudiantil. Los Spider-Man no son los únicos superhéroes de Nueva York. ¿Hacer que los estudiantes lleguen a clase a tiempo? El mejor superpoder que conozco. ¡Pero mira quién está en el barrio! Au. ¿Qué pasa? ¿Los Spider-Man son demasiado? ¡Vamos! No es tan duro. El original sabe lo que hace. No te preocupes, ya te decepcionaré otro día. Hola, Felicia. He oído algo sobre la fundición Steel en Williamsburg, en un walkie que le quité a uno de esos cazadores. Creo que tienen a Tombstone allí. Necesita vuestra ayuda. Gracias. Me alegra que estés bien. ¿Llegaste a tiempo a París? Pues sí. Sentía que te debía una. Que os debía una. Aunque el otro Spider-Man no se dignase ni a aparecer. Sí, sobre Ahórrate eso... Ahórrate la explicación. Ya hemos pasado página. Y es de los buenos, por suerte. Pues sí. En fin, gracias por el soplo. No sé si habría podido encontrar a Tombstone a tiempo sin ti. Sí, gracias. Cuídate. Esos legados para la moda no volverán a pillarme por sorpresa. Nos vemos, araña. Miles, deja que me encargue yo. Se te pasará la entrega de la redacción. Pero... Perdona, vuelvo enseguida.
¡Sobrepasáis el límite de velocidad! Vale, dejad que la araña intente cazarnos. Espera, ¿estáis haciendo de cebo? ¡Esto es un cebo! ¡Miau! ¡Ya te tenemos! Como sigas infringiendo las normas de tráfico, voy a quitarte el carnet. Vale, Miles, ya soy centrado. Así que, Miles, deja que me encargue yo. Se te pasará la entrega de la redacción. Pero, ¿y si...? Si Lee está aquí, yo me ocuparé de él. Spider-Man puede esperar. Miles, no. Ah, vale. Seguimos en contacto. Espero que la pista sobre Felicia fuese correcta. Tengo que llegar hasta Tombstone antes de que Kraven lo tache de su lista. Un cristal de arena. Más recuerdos de Marco desperdigados por Nueva York. ¡Venga! ¿Y si me das el cristal para que pueda irme? Lo siento, gente, pero no pienso irme sin ese cristal de arena. Limpiaré esto más tarde. ¿En serio? A ver, Marco, ¿a qué le estás dando tantas vueltas? Les he dicho que nos dejen en paz, pero les da igual. Me han disparado una red. Han intentado contenerme. Me he convertido en arena sin pensar. Me avergüenza tanto. Pero no tenía elección. Tengo que volver contigo. Marco tenía que hacer algo. O acabaría de la misma forma que escogí. ¡Yuri! Rastreé a los seguidores de la llama hasta una vieja clínica en Chinatown. Si vamos juntos, quizá encontremos a su madre. ¿Tú también vas a dejar que mueran? No, a menos que no quede otra. Mira, hay que pararle los pies a esa secta. Si quieres venirte, me será más fácil, pero no te necesito. Si fuera y pudiera echarle un ojo... ¿Aaron guardó tecnología cerca del estadio? La tubería revelará el adijo. ¿Generador? ¡Piu! Tiene que darle energía a algo. ¿Lo crees? Lo dudo. Otro generador. A ver a dónde lleva. ¡Hola! Parece que hay un problema con la corriente. Mis telarañas pueden conducir la electricidad. Tiene que haber otro cortocircuito en el cable.
han abierto el alijo. Trae para acá. Del estadio. Ese es mi favorito. ¿Y eso? Digo, perdona, ahora vuelvo. Muy rápido, gente. Demasiado rápido. ¡Eso es! ¡Intenta pillarnos, araña! ¿Una imprudencia temeraria solo para que pique y os siga? ¡Estupendo! Hola, ¿qué tal? Sabía que te acercarías. ¡Au! Bro. Lo siento mucho, tío. Ya estoy. ¿Qué me estabas contando antes? Digamos que tenía una parte de Nueva York que nadie más conocía. Solía conectarme al sistema del estadio para ver los partidos desde la máscara de Browner. ¿Qué? Ni de coña. Era como estar en primera fila gratis. Quizá podamos aprovechar este descuento de Brawler. Al menos durante la temporada. Imposible, Miles. Hay que ganarse las cicatrices como todo hijo de vecino. Pero los Torchers vuelven a ser buenos. Hola, ¿qué tal? Te pillé. Hola, a ti también. Oh, quería sacarte una foto despistado. Quiero convertirme en fotoperiodista profesional. Me gustaría documentar la ciudad, como en esta foto que hizo Peter Parker. Fue su primera portada hace ya algunos años. Quiero poder hacer eso. ¡Hola! No me puedo creer que tengas esto. La primera portada. Creo que recuerdo cuando me la hizo. Señor Jameson, soy Peter Parker. Le llamé para venderle unas fotos. Verá, mi tío acaba de morir, tenemos que pagar la hipoteca y... Parker, no he pedido una biografía. ¿Perdón? Estoy sentado fuera del Bugle, acabándome el café. Si llegas antes de que termine, echaré un ojo a las fotos. Pero te lo advierto, bebo rápido. Pero, señor Jameson, voy en bici, el tráfico... El que algo quiere, algo le cuesta. Pero... A ver, ¿eres neoyorquino de pura cepa o un turista sin sangre? ¿Neoyorquino? Pues si algo te impide pasar, lo apartas a gritos. Si no se mueve, pues lo rodeas. Un neoyorquino siempre encuentra el camino. ¿Sabes por qué la gente vive en esta ciudad? Por los alquileres asequibles y por la calidad de vida. ¿No? Porque este estercolero inmundo es la mejor ciudad del universo. ¡Ay, no! ¿Pescado? ¡Deja de buscar excusas de una vez y sigue! ¡Oh, no! ¡Están de obras! ¡Nunca llegaré a...! ¡Concéntrate en el objetivo, Parker! ¡Disculpe! ¿Puedo pasar? ¡Eres de Nueva York! ¡Diles que vas a pasar! ¡Di, quita, zoquete! ¡Estas son mis calles! ¡Ya! ¡Zoquete! ¡Oh, perdón! ¡Disculpe! ¡Paso que voy! ¡Ah, qué patético, Parker! ¡Sé un hombre copón! ¡Eso! ¡Muestra tu hombría! ¡Sí, señor! ¡Espera, qué! Ya casi estoy. Atacaré por Washington Square Park. Me quedan un par de sorbos para acabar el café, Parker. Mejor que pongas el turbo. Para conseguir que lo maten. Gracias. Deja de sonar tan apocado. Perdón. Pide disculparte. Perdón. Es decir... ¡Mira la carretera! Pero ha dicho... ¡Céntrate! Vamos. ¿Están robando a ese? Es lo que hay, Parker. Haz como si vivieras aquí. Sé un neoyorquino. Hay un millón de personas en esta ciudad. Spidey no vendrá. ¡Déjale en paz!
¿Qué has dicho, Piltrafilla? Que te voy a partir la boca. ¡Ey! ¿Es que eres un turista sin sangre? ¡Broma! ¡Se acabó! ¡Al hoyo que va! ¡Vení! ¡Te destrozaré, friki repelente! ¿Es que te he tejido tu mami la máscara? ¡Ahí va! ¡Porque es monísima, en serio! ¡Vaya, vaya! ¡Mirad al monigote este! ¡Cuanto más grandes son, más! ¡Oye, que no es que te haya llamado gordo! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Venga, pin, pin, pin. A dormir. Lo logré. Y hasta lo he pasado bien. ¿Estás bien? Sí. Porque te has parado a ayudarme. Gracias. Vaya, también se han cargado mi bici. Y ahora... Oh, las fotos. Solo queda una sin arruinar. Perfecto. May necesita el dinero. Y yo necesito el trabajo. Puedo ir a pie. No me queda otra. ¡Fuera de mi camino! ¡Soy neoyorquino! ¡Abran paso! ¡Vamos! Venga. Venga, venga. ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? Cago en todo. Señor Jameson, Peter Parker. Llegas tarde. Tengo algo que seguro que querrá poner en la portada del Bugle. Pero qué gallito vienes. Intento que note la confianza también por fuera, como un neoyorquino. Parker, esto es horrible. La luz es plana, la composición da pena. Solo Dios sabe por qué usas carretes como los neandertales. Y te sangra la nariz. Pero tienes suerte. Necesito una foto del Spider cretino para la portada de mañana. Enhorabuena, ya eres fotógrafo oficial del Bugle. ¿En serio? Gracias, señor. No se arrepentirá. ¿Estás bien? Porque llevas por lo menos 5 minutos mirándola. Sí, sí. Oye, ¿me puedes presentar a ese tío? A Peter Parker. No quieres seguir su carrera. Sigue tu propio camino. Lo que sí puedo decirte es que aprendió a ir tras lo que quería. Y si un camino no funcionaba, buscaba otra forma. Vale, pues buscaré otra forma. Dame una buena pose para que la lleve al Bugle. No, adelante. ¿Así bien? Sí, cuando saltes, gira a la izquierda para que pille tu silueta. Vale, para eso estamos. Preparado. Listo. ¡Salta! ¡Vamos, Spidey! Toma. ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado, pavo! ¡Pasa un neoyorquino! Voy a empezar a comprar trajes.
Ahí está. Vamos a ir estrenando. Un punto. Eso. Hablemos de Coney Island. Primero, las últimas noticias de los sanitarios. Muchas heridas, pero ninguna baja. Menos mal. Pero hay mucho que no sabemos. ¿Quién está detrás del ataque? ¿Quién era el que ayudó a Spider-Man? Seré sincera con vosotros. Esto me está dando flashbacks chungos de las broncas de los Underground contra Roxas. Espero que con dos Spider-Man en la ciudad podamos evitar que el caos se extienda por toda la ciudad. Quien os dijo que estas cosas pasan por un motivo debería sufrir la maldición de los calcetines mojados. Para siempre. ¡Captores reabasteciéndose! ¿No os molesta tener que hacer los envíos? Es necesario para prepararnos. Exacto. Lo que hará ahora nos recordará como cazadores. Como se suele decir, si no te comes primero las verduras, te quedarás sin postre. Y a nadie le amarga un dulce. ¿De mudanza? Espero que sea para dejar mi ciudad. ¡Ojo! ¡Ojo con su patada giratoria! Y yo me preguntaba si se podía poner más difícil. ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Derribadlo! ¡Que no os sacuda! ¿Qué, tú qué? ¡Ay, casi! ¡Toma! Le partió la espalda. ¿No hay más cazadores? No hay más cazadores.
¿Qué es lo que? ¿Ha entrado? No. ¿Cómo va a ir esto? ¿Plan equipo normal? No. ¿Desde cuándo sigues a esa gente? Semanas. He oído rumores. Van dejando cadáveres. Y les preocupa mucho la hora carmesí, sea lo que sea. ¿Un club pijo de Hell's Kitchen? Vaya, eso... yo... no me lo esperaba. ¿Quién habla de esa forma? Yo no. El de la izquierda es mío. No tendremos que esperar. Buena forma. Cuando encontremos a su jefe, ¿cómo sabremos qué es el jefe? Algo me dice que a esta gente no le van las sutilezas. Vayamos a ver. Allá arriba. ¿Acabamos con los sectarios y seguimos? Me parece bien. ¿Eh? ¿Cuánto ha pasado? ¿Año y medio desde...? ¿Cómo te ha ido? No tienes que darme conversación. Estamos aquí para trabajar. ¡Esto va mal! La luz de los... ¿En serio? Yo antes creo que no alertaba a los enemigos, pero bueno. Estoy bien. Tenía mucha ira dentro y... era descuidada, pero ahora estoy mejor. Está bien. ¿Te entenderás, pues, eh? ¿Es mala idea mencionar lo de que mataste a un mafioso el año pasado? Yo no fallo. Me preguntaba cuándo sacarías el tema. Te dije entonces, iba en serio. ¿Quieres entregarme? Te invito a que lo intentes. Ni rastro del jefe todavía. Sigamos. Cerrada. Y seguro que activaré una alarma si la fuerzo. No parece que necesite una llave. Habrá alguna forma de abrirla por aquí. Parece que siempre colocan a los nuevos en pareja. Así los tienen vigilados. Parece que la secta usa tatuajes para indicar sus rangos. Y siempre colocan a los nuevos en pareja al llegar. Espera, tengo una idea. ¿La compartes con la clase? Tú atiende. ¡Eso es! La puerta solo se abre al ver la pareja de tatuajes correcta. Yo tengo el mío. ¿Has visto a alguien con un tatuaje de Festo? Porfa, no te despiertes. Y no es el tatuaje que necesito. Genial. Ahora sí. A la segunda va la vencida. Esto... ¿tú tienes tatuajes? Solo uno con la lápida de Spider Poli. ¿En serio? Por Spider Poli. Si vuelves a intentar escapar, no tendrá tanta paciencia. Confiad en la llama, pues todo arde. Pues todo arde. No, no todo arde. ¿Habías oído antes? No lo han visto venir. A ver, los prisioneros. Te sacaremos de aquí. Los controles de la puerta están en la otra sala. ¡Corre! ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Si son seguidores de la llama, ¿es aquella la llama en cuestión? No lo creo. Sigue siendo digno. Despejad todas las dudas mientras celebramos el paso de esta agua, de Tifón a Hefesto. ¿Estás bien? Pareces... de perlas. Bastará. Pues ahora este ya no podrá hacerte ningún daño. ¿Qué está pasando ahí? Tiene más
las salidas. Espero que aquí haya más que un salvapantalla. La marca es tu escudo y tu espada. Serás un mayor fuente de resistencia y tu mayor fuerza. ¿Qué ha sido eso? Muestra la confianza que deposita la llama en ti. Y eso es algo que nunca flaqueará. Confiad en la llama. Pues todo arde. Necesito gafas. Desde el principio de los tiempos. Otra menos. Otra vez. Me sirve. Ese ruido. Otra vez. Hay alguien. ¿De dónde sale ese hombre? Me lo habré imaginado. Nada que me preocupe. ¿Entras bien? De perlas. Ay, no. Como vuelva a oírlo. ¿Dónde va? ¿Qué ha pasado? La llama te recordará. ¡Sigue tumbándonos! Tienes mucho sueño. Oye, ¿estás bien? Se acabó. ¿Ves los controles de la puerta? No estoy segura. El libro de la llama. Suena a algo apasionante. El cableado de las celdas lleva hasta aquí. Piquiti. ¡Venga! No deberíamos seguir viéndonos de esta forma, Yuri. Podrían pensar que intentas matarme. No creía que volverías a engañar a nadie para que se uniese a uno de tus clubes. El amor no es ningún engaño. En esto no hay amor. Yo le extendí la mano cuando nadie más se la ofreció. Y no creo que tú, o la luz de los locos, hubierais hecho lo mismo. ¿Qué podría hacer para conseguir que te enamoraras de mí? Dime dónde te escondes y te lo enseño. En el viejo hospital cerca de Astoria. Venid cuando queráis. Aunque antes demostrad que sois dignos. ¿Siempre has sabido quién era la llama? ¡No! Tenía mis sospechas, pero no estaba seguro hasta que lo vi. No te pegas con la ropa. ¿Has cometido un error, Albert? ¿Vosotros de qué os conocéis? No. Dirigí a otro grupo igual que este cuando era policía. Lo desmantelé, pero él se escapó. La llama ni siquiera está aquí. Tenemos que ir tras él. Cuando saquemos de aquí a los prisioneros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí, Spider-Man? Dale. Subamos. Hay más que llegar tras esa puerta de arriba. Es la única salida. Espera aquí. Iremos a ver si es seguro. ¿Te encargas de la puerta? ¿Por qué no? Tiquiti. Au.
Lo primero es lo primero. ¿Cómo es que sabe quién eres? Hormigó. Cuando le perseguía en mi época de policía, le divertí. Aprendió a reconocerme para restregármelo cuando falla. ¡Destruiré a los indignos! No creo que sea a mí. ¿Y qué más sabes de él? Ese grupo que solía dirigir. Cuando casi conseguí atraparlo, les dijo que había llegado la hora. Les dio matarile para que nadie nos hablara. Y se lo permitieron. Es un monstruo. ¿Y esta es la primera vez que lo has visto desde que se escapó? Estuve meses intentando encontrarlo, pero los otros casos me tenían muy liada, aunque sabía que andaba por aquí. ¿Y los seguidores de la llama? ¿Son su antiguo grupo? El otro grupo era pequeño y cauto. Au. Desde luego, no sé de qué van más obras, si de efectivos o de confianza. ¡No lo hace! ¡Tiene algo! Sí, algo tengo. ¡Coge! Ahora saquemos a esa gente de aquí. No tardaremos mucho en llegar al hospital. ¡Yuri! ¡Es la trampa más obvia que he visto nunca! ¿Y eso que he luchado contra Trafter? No podemos esperar con este. No lo conoces. Lo que sé es que no podremos ayudar a nadie si entramos de sopetón y nos matan. Necesitamos un plan. Voy a comprobar su base en el hospital para ver si está todo en orden. ¿Contento? Es una forma de decirlo, sin duda. Otra forma sería con algo menos de estrés. Vamos para allá. ¿Han oído hablar de algún criminal que saliera de la cárcel siendo mejor persona? ¡Yo tampoco! Pero eso es lo que Quentin me quiere que creamos. Tras varias oleadas de crímenes. Como aquella vez en la que dejó a Spider-Man como un idiota, haciéndole perseguir un autobús volador imaginario lleno de niños mientras escapaba con 2 millones en diamantes, por fin acabó donde debía estar, entre rejas. ¡Ja! Ahora ha salido y quiere que la sociedad lo acepte como un individuo completamente rehabilitado. Dejen que les diga una cosa de la que estoy seguro al 100%. La gente nunca cambia. Un criminal siempre será un criminal. No sé si esto ha sido un error del sistema judicial, pero es imposible que este hombre haya pagado su deuda con la sociedad y se haya arrepentido del daño causado. No se fíen de este timador. Acudan a sus atracciones por su cuenta y riesgo. Y ya que estamos, se me ocurre otro par de criminales que deberían estar en la cárcel con Beck. Pero eso será en otro podcast. Dale. Vale. Hola, Miles. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Tío, flipo con que el señor Atlas vaya a venir a BV. Si le gusta mi rollo, puede que una de las becas sea para el Menta. Claro que sí, campeón.
Las nuevas tecnologías de reproducción están al caer. Mira este folleto. Tenemos información sobre anticoncepción preventiva. Consúltalo con tus padres y con tu médico de cabecera. Te ayudarán a encontrar lo mejor para ti. Sí, son gratis, pero toma precauciones. No. Hola, Miles. Aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Colossal. Llegaste. Y yo tengo que hablar con él sobre ese programa de física computacional. Hace una hora nos informaron de una persona desaparecida. ¿Qué ha pasado? Ese es el problema, no lo sabemos. Se fue a coger algo de su coche y ¡pum! Ya no volvió. He oído dos palabras, desaparecida y persona. Yo diría que sí. Adelante. Te guardaremos un sitio. Tengo que ir a hablar con la directora. Tal vez pueda averiguar algo más. Me pensaba que ponía Club de Astrología. Que le llegara algún mensaje o algo así. Vamos allá. Solo algunas notificaciones de su app de fitness. Está contándole los pasos, esté donde esté. El alumnado adora a la señora Ferguson. Espero que esté bien. Encuéntrenla, por favor. Haremos lo que podamos. ¿La señora Ferguson ha desaparecido? ¡Ay, madre! Parece que aún lleva puesta la pulsera de fitness. ¿Y si pudiera encontrar esa señal? Muy bien. Veamos a dónde nos lleva la pulsera de fitness. Última ubicación conocida, Dawson Harbor. Iniciando llamada texto a voz con Heidi Cooper. Miles, el señor Atlas ha llegado. ¿Cuándo llegas? ¡Ah, tío! Primero hay que encontrar a la señora Ferguson. Iré en cuanto pueda. Está repartiendo solicitudes de beca ahora mismo. Oh, ¿me puedes conseguir una? Haré algo mejor. Te mando un enlace. Gracias. Suerte. Y date prisa. Miles. ¿Qué pasa, Ganki? ¿Puedes esperar? No mucho. Tengo aquí al señor Atlas. Le he dicho que te habías perdido la feria por tu trabajo de voluntariado y me ha pedido que te llame. ¿Es un buen momento? Gracias, Gandhi. Pero ahora no es muy buen momento. Aquí está, señor Atlas. Sé que tiene que coger un vuelo. ¡Ganki! Hola, ¿Miles? ¿Sí? ¿Hola? Estás susurrando. ¿Es mal momento? No. Puedo cuadrarlo. Soy yo. Genial. He oído que estás interesado en nuestro programa de tecnología musical. Háblame un poco de ti. ¿Qué haces para divertirte? ¿Divertirme? Bueno, antes producía música. Pero últimamente no tengo tiempo. Ganki me ha enseñado algunos de tus temas. Muy buenos. Sobre todo uno llamado Balanceo. ¿Qué te inspiró? Sí. Un día que me estaba balanceando y pensando. Se me ocurrió esa melodía. Interesante. Y dime, ¿qué es lo más importante en la vida para ti? ¿Estar para la gente cuando me necesite? Ser de fiar, digno de confianza. Alguien con quien se pueda contar. Muy interesante. Y por último, ¿por qué crees que serías una buena incorporación para nuestro centro? Nunca me rindo. Y, para mí es importante hacer lo correcto. No les fallaré. Fascinante. Vale, Miles. Gracias por tu tiempo. Creo que ya tengo suficiente. Gracias. ¿Quiere que le dé mi correo electrónico para estar en contacto? Vale. Con esos tipos fuera de juego, a ver a dónde conduce el rastreador.
Ya lo he dicho antes. He trabajado en Rand Corporation. ¿La señal viene del almacén? Quizá esté dentro. Ahí está. Parece que este cristal se puede romper. No me obligues a demostrártelo. A ver. Atajó. Ya la tengo. ¿Está bien? Estoy bien. Pero ¿quién es esta gente? ¿Cómo sabían que estaba con Rand? Ya nos enteraremos cuando no estemos en pleno secuestro. Escóndase. Yo me ocuparé. Hola, ¿qué tal? Soy Colosal. La operación, Spider mocoso. Tu operación supone secuestrar a gente. ¿Cómo voy? No me lo creo. ¿Te has ocupado de todos tú solo? Bueno, ese es mi trabajo. ¿Nos vamos? ¿Es que piensas llevarme en brazos? Claro, si ya no he llevado a más gente. Siempre que tenga confirmación verbal de que no me vas a denunciar si te vomito encima. Considérelo mi confirmación. Pero procuré avisarme antes. Gracias a Spider-Man. Nuestra querida profesora, la señora Ferguson, ha vuelto con nosotros sana y salva. Para mostrar nuestra gratitud, me honra declarar a Spider-Man el héroe oficial de Brooklyn Visions. Siempre serás bienvenido, Spider-Man. Gracias. Y ahora, volvamos al patio. Tenemos una demostración de robótica pendiente. Tengo poco tiempo. Hola, Miles. Aprecio tu dedicación a la entrevista, pero me quedó claro que tenías algo importante en la cabeza. El señor Sinclair y la directora Evans hablan maravillas de ti. Así que hagamos las cosas bien y quedemos esta semana en el campus, en persona. Dale. Tengo solicitudes en la aplicación, en el campus de BV. Preferí llamarte. Caray, no puedo hacer esto yo solo. Parece que necesitas ayuda, Arácnida. Verás, lo tenía todo planeado. Las pistas, las pantallas, el arte, la gente, todo tiene que ser perfecto. Hola, 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 vale, cuenta conmigo. ¿Me lo explicas más despacito? ¿Qué ha pasado? Quiero pedirle a alguien que vaya al baile conmigo, pero es especial. No basta con flores o bombones. Tengo unas cuantas pantallas y quería poner un mensaje en ellas, pero el generador no va. Y el tío que me lo ha alquilado no responde. Menudo timo. Creo que puedo ayudar. Gracias. Le alquilé el generador a Reynolds and Company Rentals. Te enviaré la dirección. Voy. Mm.
generadores valen un pastizal hoy en día. Este peque es nuestro, entiéndenos. Así no funcionan los alquileres normales. El vaca. Qué mal ser tú. A mí nadie me toma el pelo. Ven, ¿qué te vas a entender? Toma, le partió la cabeza con el aire. Venga, ese con el suelo. Ese está muerto. Venga, en toda la nuca. Pues ese sí está muerto. A estos tíos. Voy a hablar con el dependiente. Gracias, Spiderman. Encantado de ayudar. Tu cliente me pidió que comprobase una entrega con retraso. Y ya sabemos por qué. Ya, hablando de eso. Me encantaría entregar este cacharro, pero esos idiotas han causado verdaderos estragos. En caso de poder salvarlo, tardaré semanas en repararlo. ¿Podrías contar las malas noticias por mí? Claro. Llamaré a Vijay y le daré las noticias. Dime algo bueno. Bueno. Noticias. El generador está chafado. Un momento. Vale, aún no me he quedado sin ideas. Tú... Bueno, tengo algo más. Como el generador no furula, ¿no tiene BV algún repuesto? Sé que tienen generadores en la azotea, pero son demasiado potentes para mi equipo. A menos que encontremos algo con menos potencia, debería poder pillar la frecuencia de bajo voltaje. Y tus poderes eléctricos harán el resto. En teoría, hay que intentarlo. Dale un tiento. Tengo un amigo que se partiría con esa broma. Ay, señor. He encontrado un generador, pero desactivado. ¿Ves? Debería ir de perlas. ¿Te importa darle tu toque especial? Tiene el voltaje necesario. Ahora solo hay que conectarlo a la planta baja. ¡Sí! Sabía que te las apañarías. A lo mejor puedo conectar estos nodos. Parece que la energía viaja por un circuito antiguo. Sí. Tal vez debería estudiar ingeniería eléctrica. De gracias. Quizá deberías llamarte la gran araña eléctrica. Gracias, pero me gusta Spider-Man. Oh, he recibido un mensaje. Está de camino. No te vayas todavía. Aún podría venirme bien tu ayuda. Escóndete. Jay me está escribiendo. ¿Qué? ¿Una pizarra? Ay, Jay, ¿qué andas haciendo? Un momento. Esa es la ecuación que me ayudó con nuestra primera cita. ¿O sesión de estudio? ¿Cita para estudiar? Spider-Man, es la
primera pista. ¿Podrías darle la vuelta? Hola. Vale, parece que iré por aquí. Vale, no podía hacerlo eso, uno de los cuatro que hay ahí. Cuando nos dimos nuestro primer beso. Con aparato cacao de labio con rodo. Aún así, fue el mejor beso de la historia. Spiderman, el póster se ha atascado. ¿Puedes darle un tirón? BJ debe de estar en el patio. ¡Hora de la gran revelación! Busca sitio y coge palomitas. ¿BJ? Se nota a la legua que esto es cosa tuya. Siempre supe que eras un chico especial. Y tengo suerte de que seas mi chico especial. Te quiero, Lucas. ¿Quieres? ¿Baile? No exactamente. Oh, no. Tiene que haber algo que pueda hacer. ¿Ir al baile? Ay, BJ, claro. ¿Trajes de lentejuelas a juego? ¡A tope! Oh, ¿por qué poco? ¡Spiderman! ¡Baja para poder darte las gracias en condiciones! Gracias por hacer esto posible. ¡La leche! ¿De verdad has metido a Spider-Man en esto? ¡Es el mejor día de la historia! Lo que sea por amor, chicos. Me alegro por los dos. Disfrutad del baile. ¿Has perdido un juguetito? Se ha perdido, pero no es un juguete. Lo uso para recopilar metraje aéreo para mi proyecto final. Lo buscaría en persona, pero he perdido la comunicación a 300 pies X y 140 pies Y. Ese es el edificio del noreste. ¿Me ayudas? Los proyectos se entregan el viernes. Ah, ya. Espera, ¿ya lo sabías? Sí, me muevo bastante. Me llegan rumores. Soy Spider-Man. Pues vale. ¿Entonces me ayudarás a buscarlo? Me ocupo. Estará atascado en el tejado. Ve a mirar en el edificio alto, en el rincón noreste del... Ese dron tiene que estar por aquí. Ahí está. Los datos están dañados. No puedo encender la cámara, pero se reinicia. Eso pensaba. Gracias. Bueno, y ya que estás ahí, ¿te importaría sacarle una foto al campus? Podría echar un cable. Nos gustaría tener una foto de la pasarela desde la azotea. ¿Podrías? Ha dejado claro desde dónde he de sacar la foto. Ahí. ¡Perfecto! ¡Mira qué composición! ¡Y esa iluminación! ¡Pero qué buen ojo tienes para esto! ¿Podrías hacer un par más? Bastaría una foto desde cada uno de los dos edificios superaltos del campus. Vale. Subir a edificios altos, sacar un par de fotos, digo yo que podré. Mm.
¿La oficina de registro? ¿Este proyecto forma parte del vídeo promocional del Club de Audiovisuales? Como esta foto no deje locos a los nuevos, no sé qué lo hará. A los estudiantes del campus les encantará. Menuda imagen del patio. De cabeza, el mejor sitio para comer. Vale, lo siguiente. Se me olvidó que necesitamos capturar la vida diaria de los estudiantes. Solo tres fotos de ese rollo y acabamos. Queremos grabar al equipo de eSports, al club de drones y el invernadero. El equipo de eSports, tócate los huevos. Ay, mío. Toma de los drones en acción. Sus movimientos son súper bonitos. ¡Épico! Una toma espontánea de un combazo en acción. No soy muy de videojuegos. Es perfecto. Uno de mis rincones para pensar favoritos del campus. Las plantas son una gran compañía. Oye, mientras estabas ahí arriba, he estado trasteando con el dron. La cámara sigue estropeada, pero al menos vuela. Un último favor. Es lo último que necesitamos, de verdad. ¿Podríamos pedirte un tour por el campus en una toma continua desde el aire? Podemos reunirnos en la azotea para empezar con el vuelo. Vale. A ver si saco una buena toma. Puedes balancearte o planear. Es igual, pero debes conseguir esa toma. En el aire, entendido. ¡Allá voy! ¡Uf! ¡Esta cosa va rápido! ¡Oh! ¡Por allí! Este es mi día a día. Con eso servirá. Gracias a ti, el vídeo promocional va a brillar con luz propia. No te apetecerá también echarle 10 horas a la edición, ¿verdad? Mejor le dejo esa parte a quien más sabe de cine.
Una máscara muestra un alijo de Prowler cerca. Ahí está. Debería poder mover esto sin problemas. Las telarañas la sujetarán. Que está activa la fundición para estar abandonada. ¿Por qué tardan tanto? Medidas especiales. Tombstone está siendo un desafío. Ya. Preparaos. Cazamos para vivir. Vivimos para cazar. Hay que despegar las azoteas para poder entrar. Está abarrotado de cazadores. Es todo un honor que sea. Ya me he ocupado de lo de mi padre. Sigo sin rastro del Dr. Connors. Hacía tiempo que no veía a mi padre tan estresado. Encontraremos a Connors. ¿Por qué no llamas a MJ y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea. Nos vemos en la fundación cuando haya terminado. ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williamsburg, en la antigua fundición Steel. Parece que tiene aquí a nuestro... Parece un trabajo para los de Feeder Compis. ¡Relaja! No nos vamos a llamar así. ¿Y cómo os hacéis llamar tú y el otro? No sé. ¿Spider-Man? ¿Spider-Man? Confuso. Te dejo. Este sitio está petado de cazadores. Pues si necesitas ayuda. ¡No! ¡No vengas aquí! Esta peña es letal. No me arriesgaré a que te hieran. Hablamos luego. Venga ya. Colaré por esta chimenea. Acabo de hablar con MJ por teléfono. Dice que irá a casa de Connors. Son buenas noticias. Sí, solo preguntaba. Dijiste la fundición Steel, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Cardio! Pues céntrate en el ejercicio.
Yo debo encontrar a Tombstone antes de que acabe con Scorpio. Estamos en comunicaciones exteriores. ¡Ahí! ¡Es la araña! ¡Arriba, tirad! ¡Qué va! ¡Quitaos de en medio! ¡Acabad con ella! ¡Me la que! ¡Necesitamos refuerzos! What the fuck pasa con la cámara? ¡Pilla! Era el último. Oh. Chicos, nunca me lo ponéis fácil. Venga. Harry, ¿qué haces tú aquí? Echarte una mano, Spider-Man. De nada, por cierto. Esperaba hacer esto sin armar jaleo. ¿Es culpa mía? Tu izquierda y yo derecha. ¡Vamos allá! Ya sé que dijiste que lo tenías controlado, pero míranos. Lo cierto es que esperaba que empezaras con algo más sencillo. ¡Qué mejor manera de aprender que sobre el terreno! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Que no se te suba la cabeza! ¡No somos invencibles! ¡Voy a terreno elevado! ¿Tú te sientes así siempre? No todo es aparitar criminales. También he tomado decisiones difíciles. La vida de héroe. ¡Está a tiro! ¡Baja aquí! Au. ¡A cubierto! Está muerta. Ah, man. ¿Eso es un lanzallamas? ¡Por desgracia! ¡Mis redes no llegan tan alto! ¡Habrá que buscar otra forma de apagarlo! ¡Se acabó! ¡Cuidado! ¡Están en las plataformas! ¡Míos! ¡No te pongas a tiro y reduce a los cazadores! ¿Este traje será a prueba de balas? ¡Este no es momento de averiguarlo! ¿Cuál es el plan? ¡Estoy en ello! ¡Ahora vuelve a la pasarela! ¡Que no se acerque a la ballesta! ¡Hijo de...! Soy todo oídos. Ahí arriba, el tanque. What the? Yo lo distraeré. Ahí, vamos.
rescatar a un supervillano. Ya. Supervillano reformado. Pero sigue siendo un tipo que ha querido matarte varias veces. Está intentando cambiar. Quiero ayudarle. Vale, vamos. ¡Venga! ¡Hay que darles antes de que nos alcancen! Ya estamos otra vez. ¿Hay otro más? ¡A por él! ¡Me encanta tu entusiasmo! ¡Pero más vale ser astuto que bruto! ¿Qué pasa? ¡Podemos con esto! ¡Hasta que ya no podamos! ¡Entendido! ¡No te decepcionaré! ¿No te molesta tanto fuego? ¡Ya, bueno! ¡No estoy sudando ni gota! ¡Acabaré contigo! ¡Qué rápido se ha complicado! ¡Siempre es así! Oye, chaval, tengo algo para ti. ¡Vamos a cambiar! ¡La cosa se pone chunga! ¡Ya te tengo! Si no nos movemos, no nos verá. ¡A la mierda! No parece. ¡Están aquí! ¿Qué ha sido esto de tu traje? No lo sé. Esa alarma me ha afectado a la cabeza. Me alegra que estés bien. ¡Flechas, machetes, misiles! ¿Y ahora pájaros robot? Y no olvides los perros robot. ¿Qué querrá matarnos la próxima vez? ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Atención! ¡Que baje! ¡Lanzamisiles! ¡Tranquilo! ¡Cárgatelos de uno en uno! ¡Vale! ¡De uno en uno! ¡Entendido, profe! ¡Bomba! ¡Esto se está intensificando! ¿Dónde está ese tipo? ¡Dejadle salir! Algo me dice que estamos cerca. ¡Bajadlo de ahí arriba! ¡Vamos!
Vale, vámonos. Empiezo a pensar que esto me supera. ¿Seguro que podemos? Pues claro, somos Spider Compis. Muy bien. Uy, no. Está mamadísimo. Es nuestro hombre. ¿Cuál es el plan? Hay que rescatarlo. Yo los distraeré. Tú intenta liberarlo. De acuerdo. Qué rápido crece. Voy a sacarte de aquí, ¿vale? No podrás. Han amañado esta cosa. Pues la desamaño. Ah, vale. ¿Qué te acabo de decir? Lo siento, es mi primer día. ¡Necesito una ayudita! Ahora vuelvo. ¿Son más grandes? ¿Otra vez jugando con fuego? ¿Te pones a hacer bromas en un momento así? Parte del trabajo. Irónico. La araña viene al rescate. ¡Me debes una! A ver si conseguimos salir. ¿De dónde siguen saliendo? ¿Una agencia de contratación? ¡Hay que apagar ese horno! ¡Allí! Si podemos sobrecargar el sistema con un refrigerante, debería apagarse. ¿Ya está? Justo a tiempo para apagar el horno. Vale, debería... ¿Es que intentas matarnos a todos? ¡Ha sido sin querer! ¡Lo siento! ¡Joder! No se cansa, ¿eh? Nosotros tampoco. ¡Esto se está calentando! ¡No lo he notado! Creo que el traje es ignífugo. ¡Qué suerte! ¡No hay tiempo para esto! ¿Qué hacemos? ¡Golpea más rápido! ¡Eso puedo hacerlo! ¡Hay que sacar a Thompson! ¡Quizá podamos debilitar la jaula! ¡Allí! ¡Derriba esos soportes! ¡Llámame loco! ¡Puede que este sea uno de los mejores días de mi vida! ¡Carrie, hay que sacarte más de casa! ¡Cuidado con la cara! ¡Solo quedan dos! ¿Qué tal es esta cosa? No lo sé, pero este sitio se está desmoronando. ¡Sigue probando! ¡No funciona! ¡Aguanta! ¡Hay que derribar estos soportes! ¡No, para mí! ¡No tenías por qué! ¡Baja y enfréntate a mí! Bueno, a veces aguantan de mal los enemigos. ¡Allá que voy! ¡Este sitio se viene abajo! ¡No puedo abrir la jaula! ¡Sí! ¡Atravesamos el horno! ¡No! ¡Hace demasiado calor! ¿Tienes una idea mejor? Hay que elegir, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¡Venga, Harry! ¿Ahora qué? Esperamos. ¡Andando! ¡De vuelta a por...! ¡Sal de
yoga hace maravillas con mi salud mental. ¿Es que queréis morir aquí? ¡Andando! ¡No, no, no, no! ¡Lo hemos perdido! ¡Calma! ¡Rápido, por aquí! ¡Harry! ¡Harry! Tengo que salir. ¡Espera! ¿Nos ha seguido alguien? Voy a ver. Es lo malo de pasarse al bando de los buenos. Me temo que ya no estoy tan en forma. Me alegra haber llegado a tiempo. Otros no han tenido tanta suerte. No podrían haberme matado ni queriendo. Además querían que fuese el jefe quien me diera matarile. ¿Tienes a dónde ir? Sí. Si vuelven a por mí, estaré preparado. Dile a tu amigo que gracias por ayudarme. Hasta la próxima, Spider-Man. Se han separado. Deberíamos irnos. Sí. Oye, lo has hecho muy bien. ¿En serio? Creía que lo único que hacía era meter la pata. Sí, era. Pero en el mejor sentido posible. ¿Qué estás? ¡Espera! Lo siento. Aún no sé cómo va todo esto. Bonito diseño. ¿Cómo dices? No has sido tú. Ah. Supongo que sí. Mira tú qué cosas. Ahora sí que somos Spider-Compis. Voy a ir al laboratorio a ver si el doctor Connor ya ha vuelto. De acuerdo. Entonces, luego hablamos. Increíble. Mamá, espero que esto no sea porque has visto otro mil pies. Parece que Pete tenía razón. Es un escondite de los cazadores. Puede que hasta averigüe si hay una base cerca. ¡No lo perdáis! ¡Decidme dónde está la base! ¡Ni pistola ni pistolo! ¡Basta! ¡Sí! ¡Wow! ¿Alguno ha llamado refuerzos? Porque no mola nada. ¿Un regalo para mí? Tío, soy muy pesado. ¿Qué estarían protegiendo? Ven aquí, pajarito, cuéntame una historia. Un mapa de la base. ¿Podrás enseñarme lo que me espera ahí dentro? Al desactivar el relé, no podrán pedir refuerzos. Genial. Así que has estado en otros dos escondites por Harlem. Debería registrar los otros escondites. Quizá me lleven a la base. Mamá, espero que esto no sea porque has visto otro mil pies. Será mejor que hable antes con Pete. Miles. Tío. ¡Qué de tiempo! ¿Necesitas ayuda arácnida? Pues la verdad es que no.
Hemos logrado rescatar a Thompson antes de que Kraven le pusiera la mano encima. ¿Hemos? No. Resumiendo, mi amigo Harry tiene un traje con poderes. Ha dado mucha caña con él. Nos va a venir de perlas contra esos cazadores, ya verás. Espera. ¿Ahora es uno de nosotros? Más o menos. Ha pasado todo muy rápido, pero luego hablamos. Tengo que irme. Hasta luego. Dice eso muchísimo. Vale, vamos a ver qué le pasa a mamá. Es buena. Me suena a gente que escribiría en el Bugle. Y alguno que ya lo ha hecho. La libertad de expresión es algo precioso. Pero repetir algo una y otra vez no hace que sea verdad. Algunos sí piensan así. Parece uno de los Mysteriums de Beck. Creía que iban a cerrar estos sitios. Hola, ¿qué tal? ¿Te ayudo? El Mysterium está infectado con un virus o algo. Y ha atrapado a alguien dentro. Si ejecutas la condición de inflexión, el sistema se reiniciará. Tú intenta no hacerte daño en el proceso. ¿Cómo iba a salir herido si solo es una ilusión? Eso, amigo mío, es lo que estamos intentando averiguar. ¡Te encontraré! Mis ilusiones nunca morirán. Pero... Spider-Man, ¿qué es lo que ves? ¡Un montón de malotes! ¡Y con misterio! Sé que suena raro, pero aún yo creo que quien quiera que corrompiese los misterios creó también al misterio. Intentan incriminarme convirtiendo las ilusiones en armas y torturando a la gente. Creemos que si derrotas a esa anomalía, podemos salvar al reino. Es más, cuanto mejor se debe despachar a esas anomalías, más cerca estaremos nosotros de descubrir qué salió mal y por qué. ¿Entonces pelear con los raritos verdes sirve para depurar el código? ¡Vale! Te prometo que el gas venenoso no es... Espero no Ya tenemos suficientes datos. Si tienes tiempo y ganas, vuelve a intentarlo. No. Más adelante. ¿Ah? Has encontrado uno de nuestros diarios de desarrollo. Es un proyecto que apasionaba a Wells. Por desgracia, hay más gente atrapada en Mysteriums por toda la ciudad. Debemos descubrir quién anda tras esto y llevarlo ante la justicia.
El asunto de los Mysteriums parece chungo. Pero si hay gente atrapada, tengo que ayudar. E intentar averiguar qué está pasando. ¡Bienvenido al equipo! ¿Te has puesto nombre ya? Estaba pensando, ¿Spiderman? Toda la gente guay se llama así hoy en día. ¡Hay que capturar! ¡Venga, que no podéis mirarme! Bien hecho. Necesitamos un nombre para el equipo. ¿Pete no te dijo lo de los Spider Compis? Este sitio siempre va bien para cambiarse. Vamos a ver. Trajes nuevos. Sí. Trae para acá. Interesante. Vamos a ver clásicos. Eso será un gran cambio para la comunidad. Muchísimas gracias por el apoyo. Vale, sí, adiós. Miles. Mamá. Ven, siéntate. Quería saber cómo estás. ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Sí. Todo genial. Es que están pasando muchas cosas. La ciudad necesita mucha atención. Además, está la redacción de la uni. Pete está con sus cosas. Y Lee sigue fuera. ¿Eso no te importa? Pues claro que me importa. Pero me he comprometido con esta comunidad.
Debo dejar todo lo que no me sea útil y centrarme en lo que he de hacer, no en el pasado. ¿Entiendes lo que te digo? Ya. ¿Pero Lee? A Lee no puedo dejarlo. Ángela, ahora no puedo. Luego te... ¿Que te has quedado fuera? ¿Tienes llave? Oh. No, no. Entiendo que esto es urgente. Sí, haré unas llamadas. De acuerdo. Mamá, ¿quieres que vaya y...? ¿No estabas diciéndome lo ocupado que estabas? Sí, pero... tengo tiempo para mi comunidad. Vale, mamá. ¿Dónde voy? Al Centro Cultural de Harlem, 116 con Convent. Era mi amiga Ángela. Es la conservadora y quería hacerle una visita guiada a un posible donante, pero el sistema de seguridad la ha dejado fuera. ¡Qué palo! Ángela tenía un montón de piezas para una nueva exposición musical, pero se quedó sin presupuesto. Y si este donante no cubre los gastos, el museo podría tener que cerrar. Me aseguraré de que entre. Sabes que me apasiona lo de preservar la herencia musical de esta comunidad. Pero ¿cómo voy a donar nada a un museo sin un sistema de seguridad funcional? Darren, entiendo tus preocupaciones, pero te aseguro que este museo... ¿Spiderman? Ah, menos mal. El sistema nos ha dejado fuera y no responde a ninguna orden. A ver si descubro qué anda mal por aquí. Debo encontrar el panel de control. Vamos allá, panel de control. Relés sobrecargados. Entraré en la pared para arreglarlos. Arreglémoslo para que Ángela pueda dar el tour. ¿Quiénes son estos? ¿Seguro que no saltará la alarma? El PEM se ha cargado todo el sistema. Aquí estamos solos. ¿Cómo que PEM? Entraremos en cuanto me cargue el cantado. Así que por eso Ángela se quedó fuera. Reiniciaré el sistema para poder entrar y detener a esta. No está mal. Lo arreglaré en un momento. Ya está. Pero el sistema sigue caído. Tengo que encontrar los otros relés. Miles. He hablado con los centros de acogida festiva. Nadie ha visto a Martin Lee. Ah, gracias. No me puedo creer que le dejara escapar cuando podría. ¿Sabes? ¿Podrías qué? Asegurarme de que no hiciera más daño. Ya. Bueno, no te preocupes. Seguiré buscando. Aquí tiene que haber algo de valor. Esta gente parece profesional. Otra vez. Bien. Pero el sistema sigue caído. Habrá otros relés. El saxofón y el tambor ya están en el camión, ¿verdad? Sí, pero tenemos tiempo. Hay mucho espacio libre en los... Tengo que pasar junto a estos tíos sin que me vean. ¿Y qué tal una pequeña y sonora distracción? ¿Me estáis gastando una broma? Sí. Mejor que no me deje ver mientras esté por aquí. Le doy en toda la cara, ¿qué pasa?
Ajá, pringao. Ten la calma, tío. Ahora no te acobardes. Puedes hacerlo. Otra rejilla sobre ese tío. ¿Va todo bien? Hay un imprevisto. Calculadísimo. Ya que estás ahí, échales un vistazo a los instrumentos. Prepárate para la universidad. Voy a estudiar tecnología musical. Los ordenadores son mis instrumentos. La música empieza con un humano, su instrumento y su alma. Cuando mezclas o sampleas, tienes que escuchar y capturar el alma. Los ordenadores no pueden hacer eso. ¿Sabes lo vieja que acabas de sonar? Vieja y sabia. Vale, la señal es ahora más fuerte. Parece que aún hay otro relé que poner en marcha. ¿Golpes por ahí? ¿Quién está tocando música? Tengo que activar el último relé y luego ir al muelle de carga y asegurarme que esta gente no se lleve nada. Trabajo, Spider-Bot. Ahora me toca a mí. A repartir leña. Toma. Spider-Man, la puerta principal por fin se abre. Pero faltan un puñado de cosas. Está todo atrás, en los muelles de carga, y haré que ahí se quede. ¡Salgamos de aquí, rápido! ¡Venga, vamos! Esta noche no se acaba nunca. Ya empezamos. ¡A por Spider-Man! El jefe dijo que quería entrar y salir. ¿Y ahora está aquí Spider-Man? ¡Da igual! ¡Acabad con él! Decidle a vuestro jefe que no arme jaleo en mi barrio. ¡Debemos ganar! ¡Al suelo! ¡Wow! A la puta madre. Bro, para. Spider-Man va a caer. ¿Quién quiere leña? Contenedlo. Os veré en el punto de encuentro. Hoy no. Oh. Catapum. Debo parar esos camiones. Tengo que elegir uno. Rendíos de una vez, no os dejaré escapar. ¡Ah!
Venga. Lo que sea. Vete a jugar con esto. No. ¿Queréis hacer esto por las malas? Por mí, bien. Venga. Batería funky. ¿Solo han recuperado objetos de un camión? Qué desastre. Lo siento, Ángela. Pero no hay trato. Pues nada, nos quedamos sin donante, Estrella. ¿Sigue la gala de recaudación? Si no encontramos ese segundo camión, no hay exposición. Y sin exposición no hay gala. Y sin gala, el museo tendrá que cerrar. Oh, no. Eso no pasará. Te lo prometo. Ten. Era de Clyde Stubblefield. ¡El batería funky original! ¿Sabes cuántas veces se han sampleado sus ritmos? Era muy influyente, una línea directa del funk al hip hop. Gracias. Y no te preocupes, encontraré las otras piezas. Gracias. Debería llamar a Pete. ¿Tienes un segundo? Pues claro. Lo siento, me llama Harry. Tengo que cogerlo. ¿Hablamos luego? Claro, hombre. Hasta luego. Hola, Pete. Estoy en la EMF. Aún no hay rastro del Dr. Connors, pero me vendrían bien un par de ojos más. Voy de camino. ¿Tienes noticias de MJ? Dijiste que se pasaría por su casa, ¿no? Todavía nada. Dijo que llamaría cuando llegara. Esperemos que se haya tomado el día libre. Sí, por supuesto. Voy a mirar en nuestras oficinas. Tú ven cuando puedas. A esos cazadores antes de que haya heridos. Bloquean la carretera. ¡Preparaos! ¡Ya viene! ¡Afinado! Hola, ¿qué tal? ¡Quitaos del medio! ¡Que vea quién es la presa! A la puta madre. ¡Está en el aire! ¡Apartado! ¡Miau! ¿Están todos? Maravilloso.
Es la hora del test. Lo sé. Cago en todo. Están atacando a una pareja. Me daré prisa. ¡Párate, Spider-Man! ¡No os importará que os interrumpa! Puta madre. Wow. No dejaré que se escape. Pues bueno, gente, hasta aquí el día de hoy. Próximo día más.